Ando turisteando con Miguel Ángel Silva Esquén. ¿Cómo estás, Miguel? Adelante. Sí, buenas noches, Oscar. Buenas noches al público. Hoy día nos vamos a trasladar a la ciudad de Lima para conocer el Palacio de Torre Tagle. Pues, curiosamente, este sitio emblemático de la ciudad ya se puede visitar libre de costo de los días sábados y domingos de 4 a 7 de la noche, ¿no? Entonces, este inmueble se encuentra ubicado en el Jirón Ucayali, en el centro histórico de Lima. Se construyó a comienzos del siglo XVIII y terminado hacia 1735 por José Bernardo de Tagle Bracho, a quien el 26 de noviembre de 1730 el rey Felipe V de España, en virtud de sus extensos servicios a la corona, otorga el título de Marqués de Torre Tagle. El Estado peruano adquiere el edificio el 27 de junio de 1918 a sus herederos de Ricardo Ortiz de Ceballos y Tagle, sexto marqués de Torre Tagle. Justamente parte del recorrido turístico que ustedes pueden realizar es conocer pues la primera sala dedicada a Javier Pérez de Cuellar de la Guerra, quien fue político, abogado, diplomático peruano y el quinto secretario general de las Naciones Unidas entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991. Este inmueble fue restaurado entre los años 1954 y 1956 por el arquitecto español Andrés Boyer. Es actualmente, desde 1918, la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su fachada es asimétrica, con una portada labrada en piedra en el primer cuerpo y de estuco en el segundo, en cuya parte superior destaca el escudo nobiliario de la familia Torre Tagle, en la que reza la leyenda: Tagle se llamó el que la sierpe mató y con la infanta casó. En su segunda planta está adornada con dos balcones típicos de madera tallada en cedro y caoba de reminiscencia mudéjar. El zaguán conduce un primer patio de entrada espaciosa, amplio, luminoso y rodeado por balaustradas elegantes, arcadas y columnas de estilo morisco. Ahí se ubica un león tallado en madera, conforma el mascarón de proa enclavado en uno de los ángulos del patio. Según la tradición, esta pieza de madera tallada habría pertenecido al galeón San Juan Nepomuceno, nave insignia de la Armada Española. Estamos observando pues lo que es la calesa, ¿no? Uno de los mayores atractivos del palacio es su carruaje azul y rojo del siglo XVIII, que fue utilizado por el marqués de Torre Tagle. Y en el segundo patio fue usado para las caballerizas, servicios y cocheras con carrozas de la época. A la planta alta se llega a través de una escalera espaciosa y opulenta, en cuya entrada es notable una portada de piedra con arcos. En el techo de la escalera del palacio se observa el escudo de armas del marqués, compuesto por tres cuarteles, en lo que se distingue un caballero, una serpiente y una doncella. Justamente estamos observando el escudo en el techo, ¿no?, que forma parte del escudo de la familia. La planta alta de esta casa muestra elegantes galerías con zócalos de azulejos, barandal con balaustres. Dispone de 14 habitaciones. Comedor, cocina, una capilla pequeña con un altar barroco dorado a fuego, adornado con espejos y elegantes salones.
Los decorativos e interesantes azulejos que datan de 1735, estamos observando pues lo que vendría a ser el oratorio, justo que ya se ha mencionado. Uno de los salones, llamado el Salón Principal, ostenta los retratos de la familia Torre Tagle. Uno de ellos muestra a José Bernardo de Tagle Bracho, el primer marqués Torre Tagle. Uno de los mayores atractivos, como ya le he mencionado, vendría a ser el carruaje. Estamos en la parte superior observando pues lo que es este palacio, que ahora tienen la oportunidad de solamente ingresar sábados y domingos mostrando su DNI físico y libre de costo. Okay. ¿En algún momento fue residencia presidencial? No, no ha sido residencia presidencial. El Palacio de Torre Tagle, ¿no? Bueno, ando turisteando con Miguel Ángel Silva Esquín. Importante que se abran estos espacios para que, sobre todo, estas nuevas generaciones puedan conocer parte de la historia, ¿no? La historia del Perú, la vida republicana del Perú también. Listo, Miguel, muchas gracias por la visita. Hasta la próxima semana.